Perdón, antes de todo, mi nombre es Sonia Guerrero, como ya me conocés. El día de hoy vamos a ver el tema de contratación directa, causales y procedimientos, el método especial de contratación por acuerdo marco y los medios impugnatorios. Vamos a empezar viendo lo que es contratación directa, las causales y el procedimiento. Igual que la vez pasada, yo voy a exponer, termino, porque voy a tratar de hacerlo rápido, y todas las dudas que tengan, sí, al final, pero anótenlas, ¿ya? Anótenlas. Empezamos. ¿Quién aprueba la contratación directa? Antes de hablar de aprobación, en la clase que tuvimos hace tiempo, yo les expliqué que la contratación directa no es una contratación en una hoja, sino que es una contratación en la cual no medio un procedimiento de selección, es directa, de inmediato. Porque lo que estamos viendo nosotros es todo lo que tiene que ver con contrataciones mayores a 8 meses, que se rigen por la ley 32.5, la ley de contrataciones del Estado. Entonces, ¿quiénes aprueban las contrataciones directas? Las contrataciones directas son aprobadas a través de un acto ejecutivo, de todas las maneras a través de un acto ejecutivo, y depende mucho de la entidad, ¿no? De la empresa. La prueba de titular de la entidad a través de una resolución ejecutiva regional, en el caso de los gobiernos regionales, y a través de una resolución de alcaldía, en el caso de los gobiernos locales. Y por acuerdo del directorio, según corresponde, porque hay entidades también que se rigen por el directorio. Entonces, dependiendo de la entidad, es quien aprueba la contratación directa. Las contrataciones directas aprobadas por el gobernador regional o el alcalde se encuentran sujetas a rendición de cuentas ante el respectivo consejo de la entidad. El hecho de que el gobernador regional o el alcalde apruebe una contratación directa es un indicio de que tiene que rendir cuentas de forma directa al Consejo Regional o al Consejo Municipal. ¿Ya? Esta disposición no alcanza aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como ilegal. ¿Por qué? Porque hay contrataciones directas en su tipo de enfermedad. ¿Ya? Contrataciones entre entidades. Vamos a ver el primer tipo. Son como estos otros supuestos o causales que generan una contratación directa. Contratación entre entidades. Se puede contratar entre entidades cuando la razón de los costos de oportunidad resulten más eficientes y técnicamente viables para poder satisfacer la necesidad que quiere contratar. Pero no se debe contravenir lo que está señalado en el artículo 60 de la Constitución Política. Es decir, ¿qué cosa es lo que dice el artículo 60 de la Constitución Política? Que son entidades que no se deben, son entidades que no deben tener una actividad empresarial de manera habitual. ¿Ya? Porque una cosa es que entidades de Estado también hay empresas de Estado. Por ejemplo, Petroperú es una empresa de Estado. Que no abastece de los ¿no? No es una entidad, es una empresa. La entidad proveedora no debe ser una empresa del Estado, empresa del Estado. O sea, Petroperú no faltaría. Otra entidad sí puede ser, pero no una empresa del Estado, o realizar alguna actividad empresarial de manera habitual. ¿Cómo lo considero yo que es habitual o no es habitual? Se considera como habitual la suscripción de más de 2 contratos en el objeto de la contratación, o sea, lo que voy a contratar yo como entidad, en los últimos 12 meses. Si tengo 3 contratos en los últimos 2 meses, ya no puedo contratar, porque pasaría a ser entre. Por eso se llama entre entidades. ¿Ya? Por si acaso. Esa es la primera causal para realizar una contratación directa. La segunda causal para realizar una contratación directa es bien conocida y bien utilizada. Es la famosa situación de emergencia. Eso lo utilizamos bastante en el año 2020 cuando apareció lo del COVID. Esa es una situación de emergencia y tuvieron que contratar de inmediato todo.
porque como era un tema que nadie conocía, qué medicamentos se utilizaba para paliar este virus, las mascarillas, los guantes, todo eso lo tuvimos que hacer en el momento. Porque imagínate, a realizar un procedimiento de selección, como vio la gente, ¿no? Y no solamente estas cosas, en cosas el oxígeno, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, lo que sucedió en el año 2020 es se realizaron en su mayoría de intervenciones al administrador público, vamos a encontrar cualquier cantidad de contrataciones directas este año por situación de emergencia. Ahora, ¿qué cosa es situación de emergencia? Situación de emergencia no solamente es una enfermedad, no. Situación de emergencia es ante una situación derivada de acontecimientos catastróficos. Cuando yo digo catastrófico, es la naturaleza, ¿no es cierto? La naturaleza, lluvias abundantes, que generan guayas, esas cosas, que destruyen ciudades, por ejemplo, lo que pasó en La Valle, en la ciudad de Milán, que desapareció el pueblo de Milán, ¿no es cierto? Entonces, eso es catastrófico, ¿no? Es, son situaciones adversas generadas por la naturaleza. ¿Ya? Pero también generada por la naturaleza en el hombre. Por ejemplo, lo que sucede cuando hubo un problema hace un año, dos años, cuando se inundó todo el terminal terrestre, ¿ya? Era porque la gente en estos lugares donde el agua tiene que coger y vivir, echan basura, inventaban, no solamente es por la naturaleza, sino también por el estudio o energía de hombre. Pero son catastróficos porque tuvieron una catástrofe. ¿No? Y también, cuando se ponga un gran retiro de seguridad nacional, una guerra, un litigio, y, eso es lo que yo mencioné, ¿no? Un tema de emergencia sanitaria, que pasó en el año 2020. Esa situación de emergencia, catástrofe, originada por la naturaleza, por la mano del hombre, situación de seguridad nacional, activo, por la seguridad nacional, no solamente es externa, también es interna, los paros, las huelgas, las discusiones, la misma gente que quedó. Todo eso también genera conflictos en el momento, ¿no? Luego tenemos cómo funciona el tema de la situación de emergencia. La situación de emergencia se configura por algunos de los siguientes supuestos. Ya hemos visto por acontecimientos catastróficos. No solamente aquellos ocasionados por la naturaleza, sino también por un esfuerzo del gobierno humano, ¿no? Situaciones que afectan a la defensa y situaciones que son graves peligros. Esto de acá ya hemos recibido resultados. Esas serían las situaciones de emergencia: emergencia sanitaria, defensa nacional, acontecimientos catastróficos. Ahí tú realizas una contratación directa y te abocas a la causal de situación de emergencia. En dichas situaciones, la entidad contrata de manera inmediata. Una contratación directa es ya lo que me lo pediste ayer, antes de ayer, y en uno no quiere, ya está. Es práctico. ¿Qué puede contratar de manera inmediata? Los bienes, servicios en general, consultorías u obras. Estrictamente, yo no puedo estar contratando directamente con el tiempo. Es lo estrictamente necesario, en cantidades estrictamente necesarias para cambiar la situación. ¿Ya? No necesario. Tanto para que los efectos del evento próximo a producirse como para que den los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido. ¿Qué significa? Que cuando se genera la catástrofe y la emergencia, en ese momento no se la contratación directa. Y lo también puedes contratar si es que sale que te viene, pero tiene que ser registrado. Uno va a decir, ay, me soñé que va a haber, que es un terremoto, ¿no? O que el río Lima se va a salir, no, demostrar. Ya para eso está defensa civil, está tsunami, la sociedad está diciendo, ¿no? ¿Cómo se llama política? Demostrar, todo tiene que ser registrado. Ya, porque las contrataciones directas son necesarias, no se usan como las utilizaciones. Ahora, lo bueno es de estas contrataciones directas, ¿ya? Que yo tengo la opción de regularizar los documentos. Hoy día pasó esto, o se va a pasar, al día siguiente contrato. La regularización de los documentos, imagínate, un día fue, vamos a contratar la vez.
resolución, la aceptación, los contratos preparatorios, las bases, porque, ojo, una contratación directa sigue manteniéndose digna las formalidades de la ley, la garantía de cumplimiento, cuando la contratación está llena de responsabilidad. Todo se mantiene tal cual. No significa que porque es una contratación directa voy a obviar. No. Pero la ventaja que tengo es que para realizar físicamente y registrar un teatro, porque toda contratación se repite en el teatro. Estamos hablando siempre de objetivos mayores a otros. Las mayores a otros. Todo se repite en el teatro. Entonces, para registrar, para hacer todas las contrataciones preparatorias, documentos, aprobaciones, etc., tengo 20 días al cumplimiento para hacerlo. Tiempo suficiente, 20 días al cumplimiento para hacerlo. Ahora, ¿qué sucede? Sucede de que cuando una contratación es mayor a 200.000, la ley dice, yo no puedo que la ley dice, garantía de cumplimiento con la manera de resolución. Entonces, dentro de esos 20 días, el contratista tiene que cumplir con presentarle la garantía. Pero si demora, puedes otorgarle 10 días al responsable, al hijo. ¿Ya? Solo la garantía. Porque ese contratista que ya tenía el servicio, ¿ya? O que te está dando el servicio, te está proveyendo del bien, o de la obra, o de la consultoría de obra, a veces en los bancos se demora. Bueno, porque la mayoría de personas de contratista presentan como carta, como garantía de cumplimiento la carta fiable, ¿ya? Porque también puede ser póliza de caución, pero no te dije que casi el 39% es carta fiable, y eso lo presentan ante una entidad bancaria, ante una aseguradora, porque los seguros también te dan garantías a través de carta fiable, ¿ya? Entonces, tú le puedes otorgar 10 días, no hay ningún problema. Ahora, dice acá, no es necesario que la entidad exija la garantía cuando se haya otorgado la responsabilidad. Imagínate, alcohol. Es rápido. Lo contratas y la gente te trae el alcohol, ¿ya? Pero supongamos que esa contratación del alcohol es de 1.000.000 de soles. Es la garantía de cumplimiento. Tiene que presentar su garantía de cumplimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, ¿qué sucede si ya te lo traen? Te das la conformidad. ¿Tú crees que sea necesario? ¿Es bien? Porque ya le dieron la conformidad. Por eso que acá dice, no es necesario que el entidad acá te está dando la conformidad. Y en algún momento, uy, pero esa contratación de cumplimiento, ¿dónde está la garantía de cumplimiento? Pero como tienes todos tus documentos sobre la ley, con la fecha, todos los casos, tú te acoges a ello. No es necesario que la entidad exija la garantía cuando tenga tomado la conformidad de la prestación de la prestación a cargo de contratista para la contratación de bienes que necesitan generar la contratación general, o en el supuesto que sea producido el cumplimiento de la prestación final para la contratación con su propiedad de obra. ¿Ya? Tercera causal, el desabastecimiento. El desabastecimiento es cuando no tengo lo que necesito. Si no tengo combustible, ¿cómo van a avanzar mis unidades móviles? Si no tengo, supongamos, si no tengo papel, ¿cómo voy a tramitar los documentos? ¿No? Entonces, ¿qué cosa es el desabastecimiento? Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada que afecte hoy día a la entidad cumplir con sus actividades o operaciones, yo puedo realizar una contratación directa por la causal del desabastecimiento. Tengo que demostrar que estoy desabastecido de este bien, servicio o consultoría. Porque obra es difícil que tenga desabastecimiento de una obra, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? La situación del desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de determinado bien, servicio, general o consultoría debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria. Puede ocurrir una situación extraordinaria que tiene que ser desabastecido, ¿no? Extraordinaria e imprevisible, que no sabía que podía generar, ¿no? Que compromete la continuidad de sus funciones. O sea, por ejemplo, salud. Tu giro es comprar medicamentos, todo lo que tiene que ver con la salud. Una municipalidad, todo lo que tiene que ver con el bienestar de su comunidad, ¿no? Entonces, relacionado con la función, con el fin de la entidad, ¿no? Por eso dice que compromete la continuidad de las funciones, servicios, actividades o operaciones que la entidad tiene
Estado. Dicha institución faculta la entidad a contratar bienes, servicios de entidad o consultoría solo por un tiempo y una cantidad de un año. No porque ustedes para la oficina voy a comprar papeles para todo el año, es para apalear el procedimiento mientras tramito mi procedimiento, porque la ley dice, o sea, lo ideal, lo correcto es por 12 días de comisión, por el tema de la libertad de competencia. Tiene que ser así, pero si estás en una situación de desabastecimiento, tienes que hacer lo necesario, pero de buscarlo. No bueno, ah, no me tienes que buscar. ¿Ya? Cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección posterior, se testifica porque el fondo de un hombre que contiene el instrumento técnico legal. Podría ser que con esta contratación directa ya no necesites para todo el año. Insuficiente, ya no necesitas hacer tú con tu mente. Pero eso lo tiene que sustentar en un fondo técnico legal. ¿Ya? Todo tiene que ser sustentado. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pasamos a explicar el desabastecimiento. Ya. No puede invocarse la existencia de una situación de desabastecimiento en la que se contrata. Lo que te quiero decir aquí es por qué no configura una situación de desabastecimiento en esa contratación. Por lo siguiente. Contrataciones cuyo monto de contratación se encuentre bajo la cobertura de un tratado con los internacional que incluye disposiciones sobre contrataciones públicas cuando el desabastecimiento es originado por negligencia, dolo o urgente inexcusable del profesional de seguridad de la entidad. Porque se supone que si yo trabajo en una entidad y yo sé que estoy a cargo de, por ejemplo, las unidades móviles de la entidad, yo tengo que creer como funcionario que el contrato de la comunidad de combustible termina en una vez. ¿Qué tengo que creer? Pero en este caso tengo que ir bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta hacer una contratación de tierra cada vez que yo me vi? Lo ideal es que yo sé que mi contrato termina en diciembre. Entonces, en septiembre ya estoy viviendo. Lo ideal es que estoy terminando. ¿Por qué? Porque hay que hacer las declaraciones del mercado, hay que aprobar el pedido, y eso toma tiempo. Entonces, pero si yo hago, llega diciembre y no hice nada, pues me voy a quedar desabastecido, ¿no? Entonces, soy negligente, soy responsable. Que va a tener que pagar mi sanción, ¿no? De todas maneras, voy a desde que te van a comprar el combustible, te van a comprar, ¿eh? Porque la entidad no va a quedar sin combustible. Pero ya se delimita su responsabilidad, ¿no? Pero va a estar a ver. Tampoco tú puedes hacer una contratación directa por la causal de desabastecimiento por periodos consecutivos que excedan el plazo de tiempo requerido para superar la situación. Salvo que ocurra una situación diferente a la que motivó la contratación directa. Porque yo decía, no puedes estar contratando por más de tanto plazo. Salvo que surja algo diferente a la contratación directa. Salvo que ocurra algo diferente. Que lo motivó a la contratación directa. Para satisfacer necesidades anteriores, o sea, supongamos te quedaste sin leche para el programa del caso de leche, ¿ya? Te quedaste sin leche y le dijiste a tu proveedor o a otro proveedor que te traiga leche. Y ahí recién pides contratación de leche. Pido y traigo. Por eso dice, para satisfacer necesidades anteriores. A la gente de la profesión de la contratación no es funcionario. Por prestaciones cuyo alcance sea lo necesario para tener el abastecimiento, porque te decía, ¿no? Tú solamente compras lo estrictamente necesario para entrar. Más allá, no, pues no voy a comprar para todo el año, cada vez no me pongo el abastecimiento. Y tampoco puedes hacer una contratación directa de contratación directa o contratación de abastecimiento que viene de la contratación. ¿No? Estas son las reglas para el caso de situación de desabastecimiento. También puedo realizar una contratación directa carácter secreto. ¿Quiénes están inmersos en este tema de carácter secreto? Los cuerpos policiales, los cuerpos armados, servicios de inteligencia, que van a asimilar a los cuerpos. Entonces, cuando las fuerzas armadas, la policía nacional,
con carácter secreto, para que nadie sepa en lo que van a vivir, ya. Decreto militar que por razones de orden interno, queremos mantener una reserva con el ley previo y no favorable de la categoría de la población. ¿Qué significa esto? Yo puedo hacer cuando tengo una vivienda con carácter secreto, pero de todas maneras sin informar a la categoría. Sí, sí, no puedo tener el lugar, ya. Por eso, para poder hacer esa contratación con carácter secreto, tengo que tener un favorable de la categoría para poder hacer. No tenemos una oportunidad de ver el turismo, no puedo hacer una declaración para que por el gobierno. Sí, pero tiene que tener los mismos contratos de la contratación, pero acá te va a hacer una pregunta, ¿cómo funciona esto? Puedes hacer esta contratación con carácter de ley, pero sí o sí tienes que tener una opinión con carácter de la contratación que era la. Ahora, ¿cómo funciona este tema de la contratación de carácter secreto? Son aquellas cuyo objeto contractual se encuentra incluido en una lista. ¿Ya? Todas las contrataciones de carácter secreto implican una relación que son aprobadas por el proceso de la. Si esa contratación de carácter secreto que tú quieres realizar no lo tienes que realizar, no puedo. No puedo. Por eso dice, tiene que estar incluido en la lista mediante el decreto supremo. Tiene que ser aprobado por un decreto supremo. No solamente no tiene una lista, tiene que ser aprobado por un decreto supremo, debidamente respetado por el Estado colombiano. ¿No? El Estado colombiano es el Ministerio del Interior, el Estado colombiano. La presente causal no es aplicable para la contratación de bienes, servicios en general, de categoría segunda de carácter administrativo. Ojo, no confundamos, porque yo puedo ser de la Policía Nacional del Perú, pero carácter secreto es también un tema de orden interno. Pero eso de carácter secreto no va a ser comprar papel, comprar escritor, computador. Por eso dice que eso de carácter secreto no tiene nada que ver con lo que tú necesitas para el funcionamiento de tu unidad. La opinión favorable de la Contraloría General de la República se sustenta en la comprobación de la inscripción de los objetos de la contratación en la lista. ¿Qué significa? Que la Contraloría solo te va a dar opinión favorable si es que esa contratación de carácter secreto está en esa lista aprobada mediante el derecho. Si esa contratación que tú quieres hacer no está en esa lista y no es aprobada por el derecho, no va a ser. Ya es tu responsabilidad, no vas a poder. Proveedor único. Justo lo que dice una sustituta, ¿no? Cuando los bienes y servicios solo pueden obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor, o sea, los derechos exclusivos a la parte de ese bien. En este supuesto, la verificación de que los bienes de un seminario en consultoría solo pueden obtenerse de un determinado proveedor por la misma. No hay que mercado en el mercado. Entonces, cuando el proveedor dice, ¿para qué va a pasar que no puedo sentimiento de selección si sabes que es un proveedor? Tú puedes hacer una contratación directa, proveedor único no en la región. Ajá, en todo el mundo. En el resto del territorio. En todo el territorio nacional, perdón. Otra causal. Los famosos servicios personalísimos. Para los servicios que son personalísimos, ¿no? Por personas naturales, ahí no entra la tarea para la categoría pública, personas naturales que tengan ciertos dotes, ciertas atribuciones, ciertos talentos, ciertos conocimientos, cierto expertismo, que tiene que ser registrado. Entonces, para los servicios personalísimos prestados por personas naturales que cuenten con la medida de presentación, cuando dice que cuenten con la medida de presentación, tiene que estar demostrado que tiene sus conocimientos especiales, ¿no? En este supuesto, tú puedes contratar servicios, porque acá no media bien, ¿no? Servicios, ¿no? Servicios especializados, profesionales, artísticos, tecnológicos, científicos, brindados por personas naturales, ¿no? Siempre que se sustente objetivamente, no simplemente objetivamente con documentos, que ellos cuentan con esa actividad, ¿no? Relacionada con sus conocimientos en el arte, en sus profesiones, científicos o tecnológicos.
debe ser de una experiencia reconocida en la presentación del objeto que es contratar. Otra cosa muy importante es que cuando tú contratas un servicio regionalísimo, no puedes contratar. O sea, subcontratar, ¿qué significa? Por ejemplo, yo mando un proceso para ejecutar un servicio. Un servicio de mantenimiento de la municipalidad de él. Pero en este servicio de mantenimiento tengo que colocar ventanas, tengo que colocar puertas de vidrio, ¿no? Entonces, sí, obviamente, si es que las reglas, si es que el requerimiento, si sí puedes contratar, si puedes contratar a un 40% a 100%. Como no es mucho tu giro de poner ventana, tú subcontratas a un vidrio y te coloca la ventana. Te lo permite. Siempre y cuando esté el requerimiento. Porque si no está, no se puede contratar. Pero en este caso, no, porque es personalísimo. ¿Cómo vas a contratar a otro? No. No va, ¿no es cierto? A eso se refiere. Publicidad. Tú puedes contratar directamente la publicidad. La publicidad en cualquier medio, de principio, la diaria, la escrita, ¿ya? ¿Para qué? Para difundir el material que tú consideres necesario, sea de conocimiento de la colectividad. Por ejemplo, los que bastante contratan este servicio, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, cuando comentan el turismo, o cuando comentan las bondades y la hermosura de luz, las líneas de naranja, es que lo hace Perú, y Perú es una entidad de Estado. Entonces, de hecho, Perú tiene como pieza que ayudamos a ver la contratación de Perú en lo relacionado con la entidad de derecho al campo. Imagínate, si uno sabe como entidad los salarios que tienen, que vencidos que tienen mayor rey, emisoras que tienen mayor rey, diarios que tienen bastante cantidad de lectores, de lectoría, entonces, ¿qué dice? ¿Qué? Que no voy a gastar más la plata. Muy bien, a eso, ¿no? Por eso es directo. Continuación de consultorías. Cuando digo continuación de consultorías, no es continuación de consultorías de otro, es continuación de otro tipo de consultorías, que no sean de obra. ¿Cuáles son las consultorías de obra? La consultoría de obra es elaborar un estudio técnico, supervisar la elaboración de un estudio técnico y contratar a un supervisor para que se permite continuar. Eso es consultoría de obra. ¿Ya? Cuando yo digo continuación de consultoría, no son consultorías de obra. Son consultorías que han sido generadas por un procedimiento de selección que viene en ese tiempo que se llama selección de consultoría individual. Cuando tú contratas al consultor como profesional, porque no sé si se acuerdan que yo les dije que los consultores individuales que contratan con una comunidad, ahí no contratan a los consultores. Entonces, ¿cuándo se hizo la contratación directa por este grupo? Cuando yo contraté un servicio de consultoría individual, para hacer, por ejemplo, una ficha en el Ministerio de Educación. El consultor ganó, hizo la ficha y luego su trabajo. Pero yo necesito esas fichas de la policía, ¿no? Lo necesito más fichas que lo relacionado con el tema. ¿Quién más que el que lo hizo para que me dé continuidad? Pero solamente lo puedo hacer con una vez. Sobre este tema. No hay nada sobre este tema. Estamos hablando de los servidores. El consultor me va a decir, ¿no? Sí podría ser así. Pero con el tema, ¿qué es una sola? ¿Ya? Si lo necesitas, ya tendrías que tocar, porque no nos olvidemos que selección de consultores individuales tiene un tope, un monto. No podemos superar. Si lo superamos, ya tendría que hacer un procedimiento de selección diferente, ¿no? Dependiendo de la cultura. Fines de investigación. ¿Cómo decir que quizás un poquito la cultura de los
pero no tanto, porque el regionalismo entra en la África, en la mujer, netamente en la investigación. Netamente en la investigación. Es para poder encontrar los bienes y derechos, no que tengan que ver con la función de la vida, sino que van a ser invitados para temas de investigación. Yo pienso que para la Universidad Nacional, para la Unión de Salvador, que tienen su derecho a entrar, pues hace poco es para temas de investigación. Claro, es para comprar bienes y servicios con fines de investigación. Quizás tú estás haciendo una investigación, no se va a descubrir algo, pero necesitas comprar cosas porque no puedo producir todo lo que tiene para ello, para comprar eso que puedes hacer directamente. ¿Ya? Por eso dice, puedes comprar bienes y servicios para utilizarlos en fines de investigación, no para que los investigues, sino para que los utilices en fines de investigación. Experimentación o desarrollo de carácter científico tecnológico, cuyo resultado, porque se supone que toda investigación tiene un resultado positivo, sea para la propia entidad, no para otros, no para la propia entidad. Pueden contratarse directamente bienes y servicios, en general, la consultoría de general contiene investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico tecnológico, vinculada a las funciones y objetos propios que por ley le corresponde a la entidad. Normalmente aquí en una empresa están todas aquellas entidades que se dedican a todo lo que tiene que ver con investigación. Quizá también, no sé, en el tema de salud, ¿no? De algún medicamento, no sé, ¿no? Se me ocurre. Pero con carácter de investigación, ¿ya? Continuemos. Inmuebles. Inmuebles. ¿Qué es inmueble? Es un terreno, es una propiedad, es un edificio, es un inmueble, ¿no? Entonces, yo puedo contratar directamente el alquiler o la compra de un inmueble de forma directa. ¿Por qué directa? Porque imagínate si lo saco a proceso, me ofrece una cosa, me ofrece otra, entonces, yo ya sé ya, estoy paseando con la tela de cama. Yo necesito que pongamos para una oficina del Ministerio de la Producción, una oficina que tenga ciertas medidas, que tenga un lugar donde haya bastante gente de personas, ¿no? Entonces, si no lo hago, tranquilo. Pero cuando lo alquilo, necesito que tenga ciertas características que yo como entidad no la voy a hacer. Pero necesito que me la recibe a la forma que yo quiero. Puedo hacerlo. Lo puedo contratar con adecuación, obviamente me va a costar, porque me va a adecuar, puedo arreglar adecuándolo, o lo puedo arreglar así como está, o puedo comprar. ¿Ya? Eso lo hago directamente. Por la naturaleza del objeto, tiene que ser así. Asesoría legal, ¿ya? También puedo contratar directamente el servicio de asesoría legal. ¿Ya? Cuando dice legal, puede ser contable, financiera, puede ser económica, legal. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Si tú lees ahí, dice que esa asesoría legal, contable, financiera, todo ello, puede ser solicitada por un funcionario o ex funcionario, por un servidor o ex servidor. O sea, el hecho de que yo tenga un funcionario o ex servidor, o ya no es el de la entidad, no significa que esa entidad de pague lo que tenga. O sea, lo que va a suceder es lo siguiente. Suele suceder que cuando yo trabajo en un nuevo lugar, quizá por error de un funcionario, como tú no lo que le generó un daño a la entidad, pero el desarrollo de la institución. Porque si yo hago algo fuera de la entidad, no hay que desarrollar un daño a la entidad. Pero si es un tema relacionado con la institución con la que estaba trabajando, lo hizo a propósito, no lo hizo a propósito, yo no lo sé, ¿ya? Y te llegó un documento que me dice que yo tengo un con la vida limpia, un pequeño cristal pequeño, un pequeño cristal, 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 un todo lo que pasó. Para ese tipo de cosas.
pero no necesariamente tengo que seguir siendo trabajador, porque puede ser que me llegue la documentación cuando ya terminaron las funciones, pero lo hice trabajando, entonces me tienen que hacer la decisión, ¿no? Luego tenemos lo que son saldos de contrato de cierto tipo. Que las cosas siempre uno apunta de tanto bonito, todo, pero la fundamentalmente no es así. Hay contratos que se resuelven, por ejemplo, una cosa es resolución, hola, unidad, no unidad, no es lo mismo resolver que contrato y la unidad. Resolver significa que rompo un vínculo, pero por cierto, cuando salga, en ese momento. Una de ellas que había llegado a controlar más del 10% de la llave, 10% de modo de controlar en la llave. Es uno. Aunque ese de determinar que la normativa dice puede, por ejemplo, ya eso queda ustedes, como existe. Pero eso impide. Ya, la salva de un contrato con un tema de mío. Sí. Con una falta de área de la pregunta no se informa. Entonces, resolver significa cortar el vínculo o dar causal que la normativa de los en qué casos puede resolver y eso es la normativa. No significa, claro, también que era nulo, me gustaría que no me vi, pero no porque lo resuelve por el grupo salvo, sino la nulidad puede ser porque hay que existir una de ambas santas, ¿no? Como ocho o salvo, pero por ejemplo, una de ellas es cuando yo contraté en el Estado, estando en el mismo. En la ley, en el artículo 11, hay impedimentos para la ministro tiene que esperar 12 años, 12 meses para limpiarse con el ministro de Educación. Y el 1 de febrero ya no soy ministro, pero soy perdona del Estado. Ese problema no, pero cuando estoy en el ministro, no puedo ser el ministro, no puedo ser el Estado. Pero en el 1 de febrero me dijeron que usted ya es ministro. Tengo que limpiarme de un ministro de 12 meses. ¿Por qué? Por la verdad. Ese es mi ministro. Por el ministro, por la verdad de la verdad. Y no solamente eso. Hay una serie de ministros que son como 12 meses, que lo van a encontrar en el artículo 11 de julio. Y el ministro está para tener todos los ministros. Eso cuando tú estás en el documento, es que tienes una porque una sí o sí te impose te sanciona. Te sanciona mínimo 3 años, máximo 5. Y por segunda ley que la pregunta de la falta, te permite tener espalda y mensaje. Porque no sé, por el hecho de intentar un tipo de momento, no me va a dar. Es todo un proceso. Tiene que averiguar, tener un poco de papá, constatar que el momento es un documento publicado. Todo una vez que ya se define, se sanciona. 3 años. Pasan los 3 años, ¿cómo espera que lo hagamos? Una vez que lo llevan a la ciudad, ya no tiene que hacer la vida. La policía no tiene. No más para dejar. Existe una revolución, ¿no? Por eso, también puede dar dignidad a la verdad, por la recuperación de los muchos contactos y lo que estamos haciendo y por otras cosas. Entonces, está volviendo el tema, ¿no? Cuando se resuelve un contrato, o se anula un contrato, sucede que justo esa resolución de contrato, esa unidad,
se hace en el momento en que no se terminó de concluir con el bien servicio u obra, ¿cierto? Entonces va a quedar una partecita sin atender, ¿cierto? O no se puede causó el juicio de comunidad, el señor. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué no lo va a hacer? Porque no vaya a ser que yo le entiende algo y lo deje ahí sin cumplir con el bien. Yo puedo, o sea, puedo hacer una contratación directa con los santos del contrato de los seres humanos, pero siempre y cuando yo haya aprobado lo que dice el artículo 167 del reglamento. ¿Qué dice el artículo 167 del reglamento? El artículo 167 del reglamento lo dice. Que tenemos que adoptar el artículo 167 para hacer bien. ¿Qué dice el artículo 167? El artículo 167 del reglamento dice que cuando un contrato ha quedado por ser nulo, tú puedes llamar a los otros autores de este procedimiento. Tú puedes llamar y pedirles que coticen otra vez el bien de su obra. Porque se supone que ha pasado tiempo, ¿no? Pero lo que está diferente es a los que quedaron, como se llama, a limitar, porque su hogar comunica con el mundo. Así hay que ser uno, no me interesa presentar, porque la gente está hablando, no me trae interesa si no se interesa uno, pero cuando se manda a su interna, uno no se interesa, pero otro tipo de proceso, no hay problema, ¿no? Sí, entonces, agota todas esas posibilidades de que te llaman. Si ellos no vienen, ya vamos a hacer, pero llamándolos, y ellos te cotizan también, y de que entonces, algo así más o menos te habla el artículo 167 del reglamento. Capacitaciones de interés institucional. Yo puedo contratar directamente los servicios de capacitación, pero obviamente esos servicios tienen que ser de interés institucional, es decir, ese adiestramiento, conocimientos que yo voy a adquirir y tienen que ser en beneficio de mi vida. Es decir, que voy a utilizar en mi labor, voy a mejorar la calidad del servicio de mi vida. Entonces, pero yo no puedo contratar este servicio de contratación como cualquiera. No. Acá dice que esa contratación se realiza con instituciones acreditadas, conforme a la norma del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Porque todos sabemos que también tiene su propia tecnología, educación tiene todos, basándose en todos esos aspectos, ¿no? De la misma forma, yo también puedo contratar con organismos internacionales, ¿ya? Para que tengan el directo. Por eso dice, por organismos internacionales especializados con todo el ordenamiento educativo y por el sector de educación. Porque tengo una meta. Contratar una cooperación con un organismo internacional debe tener un reglo. Si tiene un reglo, seguramente tiene un reglo. Todo siempre conforme a la ley. Ya, a la ley que rige ese objeto, obviamente, ¿no? Con esto terminamos las causales. Entonces, hasta la letra E son todas las causales para hacer una contratación directa. No puedes hacer una contratación directa con lo que no está pago. Solo eso. Listo. Ahora entramos a ver el famoso método especial de contratación por acuerdo marco. El método especial de contratación por acuerdo marco no es más que lo que comúnmente lo conocen como famoso de grupo. Pero ¿qué es el famoso? Tu nombre correcto es método especial de contratación por acuerdo marco. ¿Por qué le dicen que no contas? Porque quien te paga de Perucom. Porque Perucom es una entidad que tiene su propio grupo, diferente al grupo que tiene los, diferente al grupo que tiene que hacer. ¿Ya? Pero también son entidades del Estado. Catálogos electrónicos de acuerdo marco. Es un método especial de contratación. Es especial, ¿verdad? Porque hay un medio que es un
capacitación para tener proveedores para nuestros clientes, pero ¿cómo mirar y tener directamente con los catálogos? Ahí no me entiende, ¿no? Entonces, por eso dice, si me puedo expresar de contratación, mediante el cuarto como una entidad, contrata un bien en un servicio de la carga de empleo. En el catálogo de acuerdo más con la gente de bienes y servicios, hay un valor de obra, de obra, de obra, de entidad, servicio digital, porque hay servicios de custodia, y hay servicios de custodia integral, y servicios de custodia. Entonces, cuando la entidad contrata de manera directa, sin que medie algún procedimiento especial, no tiene por servicios. Debido a sus características similares a una tienda de cuadrúpeda, ¿cómo se tiene que hacer? Porque si no, ahora lo voy a bajar al alrededor. Solamente tengo que agarrar tres cosas por tres semanas, cada uno tiene sus famosos fichas por uno, 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 que es lo permitido, y ellos sí participan en los movimientos, ellos sí, porque si no, ¿cómo van a formar parte del estar del catálogo, ¿no? Continuemos. ¿Perdón? Sí. Claro, porque ellos no van a trabajar de arriba. Porque hoy día no se pone un nuevo crecimiento que está manteniendo no es el mejor en nuestra vida. Hoy día, por ejemplo, el instituto de la formación, la cobra, el trabajo, el hecho de que yo lo funcione depende de mi unidad, pero los precios podrían estar en precio y mañana puede bajar o subir. Pero cuando lo tengo, lo tengo que vender a 3 años. No me puede ser el precio. No. Ellos son los que toman los precios. Tú, obviamente, no puedes bajar los precios para los precios, sino lo mucho, ¿no? Hay un proveedor del Estado que está fuera de pagar. El mismo televisor, dice, por la misma característica, no veo que corta 50 soles. Y la parte de su uso. Y los jueces tienen que registrar, tienen que preguntar, porque tú también puedes comprar las dichas productos que están en el mercado, las puedes comprar hasta afuera. Pero tienes que pedir una autorización y compra. Pero tienes que registrar. Ahí tienes que cumplir una serie de requisitos y en algún determinado formato. Tienes que demostrar, esto dice que es compra, eso es, mismo modelo, misma arquitectura. Ah, ya. Catálogo electrónico de acuerdo marco. Como se lo dije anteriormente, el catálogo electrónico de acuerdo marco es sacarlo de todo. Es que no compra. Nosotros vamos a encontrar a aquellos proveedores que obviamente han pasado por un procedimiento de inscripción, un punto nuevo, ¿ya? Para que esos proveedores puedan formar parte del catálogo de la por el formato, tienen que contar con su RFT vigente. Tienen que estar inscritos en el catálogo de la vigente. Tienen que estar cancelados en el cuerpo. Bien, vigente activo, ¿ya? No tiene que estar suspendido ni inhabilitado, ¿sí? Y tiene que cumplir con las normas especiales del acuerdo. Porque ellos sí con un acuerdo de público. Y tiene que cumplir con las leyes. Ah, y por último, los acuerdos marcos deben incluir la cláusula de recomposición. Todo contrato siempre tiene que incluir una cláusula de recomposición. Cero corrupción. Me comprometo, ¿no?, a no cometer actos de corrupción.
Continuemos. Esta diapositiva más o menos comenta cómo funciona el término también de estos servidores que te van a vender aquí en la entidad del Estado, los clientes. Entonces, ¿qué hace Perú Contras? Perú Contras incrementa el catálogo, ¿no? Hay que crear el catálogo de tal forma, dentro de mañana. Ya, vamos a buscar qué proveedores del Estado por un. Entrar a la forma de entrar en la cadena de actividad. Entonces, realizan su convocatoria, se registran todos aquellos que venden pañales, ya, se registran los facultantes, se presentan sus ofertas. Sus ofertas, luego viene la revisión, evaluación, y luego se presenta la revisión de los resultados. Si es positivo, ya entra a grupo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Que a través de los catálogos electrónicos, la entidad pueda interactuar con los proveedores. Pero no es directo, no va a tener la resultar, pero no es directo. No lo llama, dice, oye, pero ¿por qué está 10 soles? Ya puede bajar el precio. No, así no funciona. No funciona eso. ¿Qué pasa? Todo lo que usted quiere comprar, todo tiene que haber sido. Y tú puedes hacerlo siempre con el tiempo. Imagínate que el Estado no va a tener nunca que explicar a la comunidad del Estado, ¿no? Todo es la funcionalidad de cómo tienen que pasar la comunidad, por ejemplo, de dar un servicio correcto, vivir, es siempre la misma. Solo que no lo tratan de medio a la gente que tiene que una persona de la persona de la persona. Entonces, toda la ficha que yo vengo para todo el marco, todo lo que tiene que es todo eso lo que anúa, lo que anúa para la persona, no para la persona. Es el que la imposible que el Estado te deje. Entonces, yo cumplí con el acuerdo marco al CEDE. Yo estoy en el acuerdo de la CEDE, yo le hice la obra de contra hasta la noche de la mañana. Un año de la mañana, pero es un instituto de la ley. No pueden estar en la CEDE, no pueden estar en la CEDE, no pueden estar en la CEDE, no pueden estar en la. Bueno, yo recibí en enero, en julio, a través de libros, no me siento tan bien, no me entra en contra, a través del escritorio, y cuando no me necesita, hace su pedido que yo hago con la historia de la mujer que vive. Yo le pedí a la oficina de proyecto, siempre lo sé. Me llama, me lo dijo. Yo no lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer. Si me hace lo seco, porque yo tengo mis consejos, me cae. No, todo. El mundo de la televisión, la cosa, nada más que permite ir a la con el mundo de la. Quizá va a llegar un momento. Antes tú mandabas los documentos directos, pero ahora los documentos se registran en el. Antes no, tú hacías la carta notarial y te la mandabas. Ahora ya no necesitas hacer notarial, porque lo comunicas en el sistema y ya tiene la memoria. Ah, no, esta parte no hemos pasado. La entidad, ¿cómo funciona más o menos el sistema de presentar los puntos de memoria? La entidad verifica si el requerimiento puede ser atendido o descartado. Que tiene ningún problema. Verifica que haya un problema. Porque sí existe un catálogo de cultura, pero no están todas las culturas. Pero si no está, fuera, pero si está, estoy obligado, porque la norma dice. Primero,
pero si tú encuentras una pintura cara, que tú sabes que está cara, puedes pedir autorización para comprarla afuera, que tienes que demostrarte tú mismo por ti. No puedes ser diferente. Mi familia te autoriza, ¿ya? Y existe un procedimiento para creer, eso que me recuerda, ¿cómo se llama? En la misma normativa de Perú-Conta, hay un procedimiento para pedir la autorización para poder comprar un bien o contratar su servicio fuera de la cuota. Pero la única condición es que el precio más barato se fuera de la condiciones mismas que tú no con precio. Entonces, la entidad indica que el requerimiento previo de atención con catálogo electrónico de forma. Luego la entidad evalúa y emite el bien o servicio según su necesidad. Ha sido parte de vos con quién va a contratar. Porque el futuro es de quién es. Ya no tiene que tener tres o cuatro. Luego la entidad emite la famosa orden de compra u orden de servicio. Y para que el proveedor. Que tú decís que sepa que ya existe una obra que tiene que publicar. Por eso te digo, todo funciona con publicación. Tú te enteras también de todo lo que te porque te mando una foto. Pero todo es así a nivel de diciembre. Entonces, tú emites la obra de compra y la publica en la plataforma de tu compra. Luego, el proveedor que tú seleccionaste por precio y todas esas cosas, recibe la obra de compra o de servicio y prepara su pedido de entrega para luego abastecer. Cuando tenía la reforma, tendría un tren, tendría un caso de tarea, o con todas las condiciones del cliente o del servicio. Luego la entidad recibe los productos contratados o toma la forma del que efectúa el pago. Y la conformidad es como dice la ley para cualquier servicio o bien, o es lo que dice la ley, no es que Perú contra, la conformidad es diferente, ¿no? Pero obviamente tiene sus plazos, ¿por qué? Porque hay que colgar, hay que publicar, todo eso se respeta, ¿no? Y efectúa el pago. Igual, los plazos para pagar, pues, como dice la normativa dice, desde el momento en que se emite la conformidad, 10 días para el pago, es lo mismo. Solo que acá estamos trabajando con, una, con un medio especial, que es el famoso código. Catálogos electrónicos de acuerdo marco. La verdad, yo no sé si estos son todos, si no le quiero ser, yo no tengo un cuadro ni plan de entidad para poder saber, porque entré a la página de Importa y ahí decía que habían 45 catálogos vigentes, pero para tener esta muestra yo he ingresado una página cero. Ya, sí, para poder mostrarlo, porque en mi presentación pasada, donde los ojos eran 25 clientes, hace 10 años que el viaje era 25, aunque tenía que entrar para conectarlo, había 23, porque le daba una página cero. Lo cual es algo a mí no me importa, porque no tengo cuatro planes, es que solo para la relación de yo, no tengo un conflicto. Porque si no quiero tener el plan, yo trabajaba con lo que he encontrado, ¿no? Sí, eso es aquí. Entonces, esto es lo que yo he encontrado, que son los catálogos electrónicos. Ahora, también, si el que ha tenido has utilizado el acuerdo del catálogo de la forma de tu compra, también te puede dar cuenta de que cuando ingresas a tu compra, tú tienes una pantalla donde te dice el acuerdo tanto de útil de escritorio, monto mínimo 300 dólares. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que ese monto que sale te obliga a comprar la forma para agua, no. Pero si quieres, puedes comprar. O sea, es más como aquí. Ya, no es como. Y todos los acuerdos, lo que se llama acuerdo, todos tienen un nuevo. Todos. ¿Ya? Continuemos.
En Acuerdo Marco, nosotros tenemos dos tipos de bonos: compra ordinaria y gran compra. ¿Cuándo es una compra? Cuando el monto es mayor a 6.000 soles. Es gran compra. ¿Ya? Las compras menores son compras ordinarias. Y cuando es una compra ordinaria, la entidad seleccionará al proveedor con quien formalizará la relación contractual a partir de la relación de reforma generada en la plataforma. ¿Cómo funciona eso más o menos? A ver, voy a ponerme mis lentes. ¿Cómo funciona eso? Voy a poner mis lentes porque ahí no veo bien. Explicar bien esa parte de cómo se trabaja en los catálogos de Acuerdo Marco. ¿Cómo funciona? Estamos hablando de compras ordinarias. La ordinaria es cuando la entidad selecciona al proveedor. O sea, tú mismo, revisando las proformas, tú eliges con quién quieres, con quién quieres, a quién le quieres comprar. Y a veces nosotros no solamente debemos fijar el precio, también debemos fijarnos en marcas, porque todos sabemos qué marcas son buenas, ¿no? A veces mejor pagar un poquito más, que pagas menos, pues vas a tener que comprarlo 20 veces. ¿No? Todos esos criterios tú tienes que tener en cuenta. Y no solamente eso, es que el sistema, cuando tú compras algo, te pide un informe de por qué seleccionaste a ese proveedor. O sea, no significa que porque es directo, yo le voy a comprar a quien se me antoje, ¿no? Tal mi amigo esté en Acuerdo Marco y solo le compro a él, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero tienes que sustentar por qué compraste esa marca, por qué le compraste ese... Hay que hacer un informe. El sistema exige que lo suba. Si no, no se cierra ese ciclo de compra. Por si acaso, eso. Y también tienes que, en tu informe, colocar un cuadro comparativo. O sea, donde se evidencie que, por ejemplo, tú compraste pinturas, habían tres, marca tanto, tienes que demostrar. O sea, lo que hiciste tú, lo tienes que plasmar en un documento. ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Ya? Entonces, se gestiona el requerimiento. ¿Ya? Este requerimiento se registra en la plataforma de Perú Compras, seleccionas el catálogo, buscas la ficha del producto, registras las entregas, distribuyes las entregas y registras lo más importante, que es el famoso crédito presupuestal. Porque no nos olvidemos que para poder comprar por procedimiento de selección, por compra, por cualquier método, tengo que tener presupuesto. Si no tengo presupuesto, no puedo comprar. Si no, ¿cómo voy a pagar luego, no es cierto? Ya. Luego, una vez que he gestionado, he ingresado toda la información del requerimiento, sea selección de la ficha producto que cumple con las características de lo que me están pidiendo y luego la famosa solicitud de proforma. La plataforma de Perú Compra remitirá la solicitud de proforma a quien cumpla con las condiciones establecidas y el tercer día hábil de remitida la solicitud de proforma, la entidad visualiza las proformas cotizadas. En Perú, en el Acuerdo Marco, todo es con plazos. Todo es con plazo. Si tú no entras a ver la proforma en el plazo, ya, perdiste. Son plazos perentorios, o sea, que se cortan, ¿no? Luego tú, entidad, tú seleccionas al proveedor, la entidad selecciona al proveedor que va a atender su necesidad. Deberá de adjuntar, justo lo que te digo, ¿no? Deberá de adjuntar el documento de sustento de la elección de esa ficha producto y del proveedor. Mejor, de la ficha producto del proveedor, y también tienes que apuntar un cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo lo encuentras, tiene un nombre ese cuadro comparativo, se llama anexo 3, y ese cuadro está también en el Acuerdo Marco. Toda esa información, así como te dice el sistemita, tienes que hacer. Y es más, no te permite, no puedes pasar a la siguiente fase si no publica. Claro que puedes publicar cualquier documento, pero tienes que publicar el documento correcto, ¿no? Ahora pasamos al siguiente tipo de compra, que es la famosa gran compra. ¿Ya? La famosa gran compra. Y aquí está, dice, es obligatorio a partir de los 100.000 soles, menor a dicho monto, es facultativo.
parecido a que cuando vamos a comprar artículos dice 300, es lo mismo. Obligatorio a partir de 10.000 soles. Menor a 10 soles puede usar la gran compra que es facultativo, pero cuando es mayor a 100, sí o sí tiene que utilizar la gran compra. ¿Cuál es la diferencia entre la gran compra y la compra ordinaria? En que la compra ordinaria tú en final eliges al que te va a ofrecer. En la gran compra el sistema elige a quien te va a ofrecer. Tú no eliges, el sistema elige y ya te arroja todo. ¿Ya? Tú no. Esa es la diferencia entre la compra grande o la compra ordinaria. ¿Qué dicen las contrataciones a través de los contratos? Exclusión de proveedores, porque así como incluyen proveedores, también los excluyen. ¿A quiénes excluyen como proveedores de los contratos? Aquellos que estén impedidos, ¿no? ¿Ya? No están cumpliendo, no se ve la ley. De la ley, ¿no? Entonces, esté impedido para contratar con el Estado de acuerdo con el acuerdo del artículo 11 de la ley. Esté suspendido o inhabilitado, demorado definitivamente para contratar con el Estado. No cuente con su RNP-10. Al momento de su verificación, este cuente con deudas que lo registren en la categoría de pérdida, en algunas de las categorías de clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos en el registro de la superintendencia de banca que no se ha hecho que a no ver como dos, como dos, como dos. Porque no se va a hacer. Al momento de su verificación, este proveedor no cuenta con el estado de contribuyente activo o con la condición de contribuyente amigo o pendiente en el registro único de contribuyente. Está bien estado con su grupo activo y también eso influye. Continuamos. Al momento de su verificación, no cuente con al menos una de las actividades económicas principales o nacionales del Código de Clasificación Internacional Industrial Uniforme, revisión bien actualizada en la lista tributaria profesional. Eso estamos hablando en la E, que es como un internacional. Pero cuando tú sacas un mundo, estás de acuerdo a la famosa CIVI. Al momento de su verificación, se encuentra omiso a la presentación de la declaración que ha dado el impuesto de la ley. O sea, justo este proveedor va a participar en el catálogo de forma con delitos y documentos, no ha presentado por eso de la declaración que ha dado la renta más por año. Entonces, cuando no haya cumplido, o cuando se encuentre omiso, a la presentación de la declaración, cuando incumple las condiciones contempladas en el acuerdo, porque el acuerdo marco tiene sus reglas y su punto, una de esas reglas lo saca del acuerdo marco. Continuamos. Hasta aquí hemos terminado todo lo que tiene que ver. Ah, no, y por último, discúlpame. Y por último, para terminar con los acuerdos marco. Por último. Las controversias. Controversias son problemas. Las controversias que surjan de las actuaciones de la gestión de operatividad, tales como inclusión y exclusión de fines de producto, o de ofertas, e inclusión de corredores de un catálogo electrónico, lo cual lo marco como respuesta por un poco. Cuatro, resuelven el tribunal. Otras, que no sean esas, las resuelve el Tribunal de Contrataciones del Estado. Otras, que no sean esas. El tercer punto que vamos a ver son los medios impugnatorios, lo que comúnmente se le conoce como los famosos recursos de apelación.
Cuando se escribe un registro de relación, cuando yo, proveedor del Estado, he sido participante de la gestión de y no estoy de acuerdo, usted ha puesto la relación. Ahí tiene que pedirle algo. Entonces, es un recurso de relación. Un recurso de relación es la facultad de contradecir uno o más casos administrativos que se haya evidenciado durante el procedimiento de detención, viola, desconoce o lesiona los derechos legítimos tanto de los participantes como de los actores, porque la principal es aquel que se registra y por todo es aquel que se tiene la contrata de la reforma. Porque si yo no puedo registrar, pero no me presenta. Se requiere de una garantía del 3% por el valor estimado por los propietarios públicos. ¿Qué significa eso? Que todo procedimiento de detención tiene una cuantía. Hemos dicho hace tiempo, cuando es bien o servicio, el valor estimado. Cuando es consultoría de obra, construcción de obra, el valor diferencial. Y dependiendo de la cuantía, yo voy a saber qué tipo de procedimiento es el que voy a utilizar, dependiendo del objeto de la convocatoria, yo también voy a utilizar qué tipo de procedimiento. Yo estoy segura, de que está cometido en un acto que ha tentado por el mismo procedimiento y por los amigos todos participantes, en todo mi derecho de arreglar, pero para poder arreglar, tengo que depositar o por otro medio, dar una garantía del 3% de la cuantía del incumplimiento de la ley. ¿Ya? Si no deposito esa garantía, no puedo apelar. ¿Qué puedo apelar? No necesariamente puedo apelar. ¿Qué puedo apelar? ¿Qué se puede apelar? Puedo apelar los datos dictados durante el desarrollo del procedimiento. ¿Cuánto tiempo se tiene que hacer? Para atrás son los procedimientos cortos. Eso es interno. Desde que empieza un procedimiento de selección hasta antes de firmar el contrato, yo puedo apelar cualquiera de estas personas. ¿Cuándo se puede apelar? ¿Cuándo? Porque una cosa es que puedo y otra cosa es en qué momento no puedo apelar el procedimiento. Hay que saber en qué momento de la solo se puede interponer un recurso de apelación una vez que ha llegado a la lugar de la droga, porque es el momento en que yo sé el nombre. O tratándose de procedimientos para implementar o extender la vigencia del tratado de electrónico de acuerdo marco, del estudio resultado 2, resultados, cuando se selecciona a los proveedores de acuerdo. Por ejemplo, eso sí se puede apelar, ¿ya? Ante el tribunal. ¿Qué cosas no son impugnables? ¿De qué cosas no puedo apelar? ¿Qué cosa es que no son impugnables? ¿Qué no puedo apelar? Las actuaciones materiales, bueno, aquí no se la determinación de la contratación. Eso es un tema que se hace internamente. Cuando yo tomo la sonda, es un término de la sonda. Usted se le antojó comprar la manera con una mentira que nos lleva a un problema. Las actuaciones preparatorias de la entidad convocante dedicadas a organizar todo el procedimiento. Los documentos de procedimiento de selección y investigación. No puedo disfrutar las bases, no puedo disfrutar. Empiezo con bases estándar y termino con bases integradas, porque las bases integradas es el único de la etapa de conjunto de la base. Y pueden modificar la base que hay que integrar en la base integrada. A veces no hay ninguna conducta ni ninguna situación que igual tiene que integrar en la base integrada. Igualitos, porque no ha habido nada que pueda modificar en la base integrada. Eso no es importante. Las actuaciones materiales referidas al título de participantes en los que tampoco son impugnables. Tanto en las relaciones directas como en las relaciones indirectas. No pueden ser impugnables.
Continuamos. Oportunidad y plazos de interposición del recurso de apelación. ¿En qué momento y en qué plazo? Yo puedo interponer el recurso de apelación a los actos, desde la convocatoria hasta la convocatoria. Y también puedo interponer un recurso de apelación a los actos con posterioridad a la buena fe o contra la nulidad, la cancelación o el cierre de un documento, eso no sé si ya lo vieron, en qué momento se llega a la nulidad del procedimiento. No sé si ya lo vieron, pero nulidad es cuando el procedimiento lo declara nulo y lo retrotrae a la etapa donde ya que le da la falta. ¿Para qué sirve la nulidad? La nulidad sirve para sanear el error. Empezó mal, lo retrotrae a la nulidad, o peor, lo limpio y otra vez la base. No, es nulidad. Es una herramienta que sirve para solucionar los problemas de un procedimiento de ejecución. Yo también puedo trabajar en el procedimiento de ejecución. Algo causal de la realidad. No se complica el procedimiento. Algo causal. Entonces, también puedo interponer el uso de relación a la cancelación del procedimiento y también puedo interponer el uso de relación. ¿Ya? Esos dos formas en las que yo puedo interponer un recurso de apelación. Ahora, ¿en qué momentos y en qué plazo? No siempre puedo interponer un recurso de apelación. Entonces, luego de notificada la buena fe, salvo de aprobar la buena fe, yo puedo apelar. ¿Cuáles son los plazos? Los plazos son los siguientes. Si el procedimiento de televisión ha sido un conjunto público, una licitación pública, una selección, una subastilla electrónica, mira, una subastilla electrónica, pero cuando la subastilla ha sido igual que una ILP o TP, 8 días hábiles para presentar. Después de acordar la buena fe, contado a partir del día siguiente, el primer día hábil, el día siguiente, 8 días hábiles para interponer el recurso de apelación. Cuando ha sido una simplificada, por ejemplo, con autores individuales, con valoración de precios, o una subasta interna, pero con una partida menor a esta, 5 días hábiles. Supero ese tiempo, ya fui, no puedo presentar. Sería improcedente. Porque vencí los plazos. ¿Ya? Y también puedo impugnar luego de conocido el acto. Pero en esos plazos. ¿Ya? En esos plazos. ¿Quiénes son los órganos competentes que atienden los recursos de apelación? Son dos nada más. La entidad convocante y el tribunal de convocatorias del Estado. Cualquiera de los dos es quien debe atender los recursos de apelación. Pero ¿cómo sé a quién me tengo que dirigir para presentar mi recurso de apelación? Cuando la cuantía del procedimiento de selección es igual o menor a 50 UIT ante la entidad que convocó el procedimiento de selección. Cuando la cuantía es mayor a 50 UIT ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y también puedo presentar mi recurso de apelación a procedimientos para presentar o defender tratados de un nuevo marco
unidades físicas de la sede. La entidad lo resuelve en 10 días antes. Resolver significa que analiza todo, pero no lo resuelve. Y el Tribunal de Contrataciones del Estado lo resuelve en 5 días antes, pero un rey que tenga todo. No necesariamente en 5 días lo resuelve, lo sabe en 5, 10 días, pero 5 cuentas de que el Tribunal no tiene toda la información. Porque el tribunal, una vez que revisa, le pide aquí, le pide al otro, no solamente le pide al tribunal, no solamente le pide información a la entidad, le pide a todos aquellos que participaron, hasta los participantes, hasta el doctor, hasta el doctor que no van a correr, o sea, a todos los que están, inclusive también puede participar, pero cuando no tiene nada que ver con el proceso. ¿Tiene un nombre ese tipo de personas? No me acuerdo cómo se llama. Seguimos. Un recurso de apelación puede ser improcedente. ¿Qué significa improcedente? Tenemos que ser improcedente. Te toco la puerta, ahí nomás no va. ¿Por qué? ¿Cuándo es improcedente? ¿Cuándo es improcedente un recurso de apelación? Cuando la entidad o el tribunal que no corresponda carezca de competencia profesional. Por ejemplo, yo presento que yo tengo un procedimiento de protección menor a 50 UF y lo presento al tribunal. ¿Es improcedente? Ojo, porque el tribunal solamente resuelve a su viceversa. Si presenta un procedimiento que la mantiene en el proceso de la entidad, a eso se refiere ese diferencia. Cuando ese recurso de apelación sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. Ya hemos visto para acá de cosas que son impugnables: la programación de las compras, la programación de los preparatorios. Cuando tú apelas contra esa, es imposible. Cuando sea interpuesto fuera de plazo, hemos dicho, con su vida tarde, o 5 de febrero del mismo mes, pasado ese tiempo, es imposible. El que se inscriba el recurso, cuando tú tienes una duda, la persona tiene que firmar. Entonces, el que se inscriba el recurso, no sea el impugnante o el representante. Un ex, imposible. Cuando el impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y contratación, cuando el impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles, siempre. El impugnante carece de interés para hablar o de legitimidad procesal para impugnar el objeto de su funcionamiento. Presenta su recurso y no hace nada. Cada segundo paso le pide información, no presenta, no está buscando interés. Cuando sea interpuesto por el postor ganador, obviamente el que ganó no hay que poner el recurso de apelación. No existe conexión lógica entre los temas expuestos en el recurso y el editor. Es decir, tú pides esto, esto, esto. Porque cuando tú presentas un recurso de apelación, tú haces un territorio. Tú haces un territorio y tienes que sustentar qué es lo que estás apelando y por qué estás apelando. También te puedes decir, no, yo tengo porque me cayó mal y que ganó. No, todo tiene que ser sustentado. Entonces, cuando tu territorio no guarda relación con lo que apelas, no guarda conexión. Continuamos con la procedencia de un recurso de apelación. El recurso de apelación es declarado improcedente, como lo estaba diciendo su nombre, con falta de interés para obrar, entre otros casos. Si el doctor cuyo oferta no ha sido admitida o ha sido calificada, no parece que esos son los criterios. Cuando se presenta un proceso y se guarda una admitida o no calificada, pero con usted, porque si yo le tengo un proceso
si la oferta no está emitida por el propio error mío, no voy a pagar, no voy a ejercer una garantía por uso. Sí, es lo único que es la garantía de la oferta. Ya más allá de la oferta, en qué caso se puede una garantía de la oferta. Impugna la publicación de la buena fe sin cuestionar la no admisión o descalificación. Es decir, yo presento un recurso de información porque me descalificaron. Yo presento por eso. Pero tengo que cuestionar por qué me descalificaron. No es decir, me descalificaron. No, tengo que decir por qué tengo que cuestionar. Cuando no hago eso, se declara improcedente. Siguiente. Todo recurso de apelación puede ser admitido o no admitido. Para que sea admitido, tiene que cumplir con todos los requisitos de admisibilidad que se indican en el reglamento. El requisito de admisibilidad. Requisito de admisibilidad para los recursos de apelación. Artículo 2, artículo 5. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Primero, debe ser presentado ante la unidad de trámite voluntario de la entidad o la mesa de partes del tribunal. Un correcto. El recurso de apelación dirigido al tribunal puede presentarse ante la policía desconcentrada de los que no tienen ninguna dificultad a nivel nacional. Acá en Tanga está por la SUNAT, por la Universidad Nacional, por ahí está el donde tiene policía. Eso es lo que dice lo que está plasmado en el sistema, cuando tú ves el tema de relación. Pero las apelaciones se presentan ya por la mesa de parte puntual. No nos olvidemos que hasta antes del COVID, casi todo era presencial, ¿no? Y ahora ya es válido presencial o por la mesa de parte virtual. Ya tú puedes presentarlo por la mesa de parte virtual, digital, y también puedes presentarlo en la misma oficina de trabajo. O sea, no es que solo tiene que ser presentado en la reserva virtual. Ante las oficinas, no tienes que ir hasta Lima, porque hay oficinas de especialidad. ¿Cuáles son las opciones de la ley de seguridad? Segundo, identificación del tribunal. Tiene que evidenciarse que el fondo es un tribunal. Identificar la nomenclatura del procedimiento de resolución que ha generado el servicio de protección. No lo conozco ni el servicio de resolución, pero tiene que contar. ¿Qué es lo que tiene que contar? El territorio que comprende, o sea, en otras palabras, la resolución tiene todo que ver con el territorio. El territorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que solicita y su suplemento, porque no solamente debe decir qué solicita, sino qué es fundamentado. Las pruebas instrumentales pertinentes para que la entidad o el tribunal resuelva el asunto de la operación. La garantía que equivale al 3% de la partida. Copia simple de la promesa de consorcio, cuando se ha presentado el consorcio. La firma del impugnante o de su representante legal. En el caso de consorcios, basta la firma del representante común, como está señalada como tal en la lista de consorcios. ¿Es un consorcio? No, eso es subcontratado. Consorcio es cuando los proveedores del Estado, el que le pueden tener el Estado, solo los proveedores del Estado. Consorcio son empresas que se unen.
unen para juntar sus experiencias, su dinero, para vender un requerimiento de una entidad cualquiera. Se consorcian, se consorcian para este proceso, porque un consorcio no podría tener público, sino que consorcia a través de una promesa formal de consorcio. La promesa formal de consorcio es la que contiene un ingreso de los clientes. Una la de una flor de consorcio que hace que esa promesa con los clientes de los datos de consorcio y presentado de la ciudad de Montreal. Y esa, ese contrato de consorcio tiene que mirar hasta que de la única comunidad y de la paz. Hay que tener una de los habilidades. No necesitan tener grupo. Pero para que te pague, tú tienes que decir que te pague al comercial número 2, que a ese parecer habrá que dar una política. Eso es una solución. No tiene que ver nada con la escuela. Unen su relación. Sí, porque cuando se hace la promesa formal de consorcio, es sobre el 100%. Uno puede ofrecer 20, la cosa es que todos sumen 100, pero cada uno va a decir, yo me voy a encargar de esto, esto, yo esto, esto, esto. Tal cual, si existe, tiene que ir al contrato si te gana. No puede ser que diga, yo me encargo de la salud. Cuando hagas el contrato, no, no vamos a ofrecer nada a ustedes. No, lo que está acá es ahí. Si no, ya no puede ser el contrato. Ah, ya. Normalmente la gente está bien. ¿Por qué? Porque es solidario. Aparte de solidario, salvo que cuando hayan hecho la promesa del consorcio, porque lo vi en la porque el contrato es que aquí la hayan hecho bien, bien, bien separar la responsabilidad. Porque imagínate que encuentran documentación para. Yo soy honesta, pero me comprometí con un factor. Pero si hace tiempo con tu promesa de consorcio, no te la vas a pagar. Por eso la normativa de si se me muere, porque no tiene nada que ver, no te la vas a pagar. Y si no, todos son solidariamente políticos. En un caso de consorcio, ¿no? Continuamos con el trámite de admisibilidad. El análisis referido a la conformidad de los requisitos de admisibilidad se realiza en un solo momento. Tú tenés la conformidad de los requisitos de admisibilidad o virtual. En ese mismo momento, cuando digo, o sea, si es virtual, ya lo digo, no lo necesito si lo voy a admisible, si no te lo respondo, no lo necesito. Los requisitos indicados en los numerales C y H del artículo 121 son obligatorios. O sea, cuando tú presentes tu recurso de apelación, sí o sí tienes que presentar los requisitos del numeral C y H. Si no, no va. Todo lo demás en sí no puedes presentar. ¿En qué caso? En caso de día, algo. Porque puede ser que cuando tu recurso de apelación no tenga todo, ni la garantía de la que te comer. Pero sí o sí estás obligado a presentar esos dos requisitos que están en el artículo 131, que es, si no me equivoco, C, creo que es la nomenclatura, y H, no recuerdo, si es que lo sé. C y H, ¿qué dice C y H para que sea? Artículo 131 de la ya. C es identificar la nomenclatura del procedimiento de selección. O sea, sí o sí, tienes que colocar la nomenclatura. Si no colocas la nomenclatura, no has visto tú, tienes que empezar en C. El otro es H, ¿no? La firma del impugnante o del puro representante. Si esta apelación no está firmada, no puede. Ahora, ¿qué puedes señalar en dos días hábiles? Lo demás. ¿Qué es lo demás?
Lo demás es B. ¿Qué dice B? La nomenclatura la puede subsanar. No, me he equivocado. Discúlpame, no. Discúlpame, me he equivocado. La C, me he equivocado. C y H. La H. La que dije primero sería H está correcta. Está correcta. ¿Qué cosa es lo que puede subsanar? La B. Identificación del vinculante, debiendo confirmar su nombre, número de documento oficial, identidad, su nombre, todo eso sí puede subsanar. La D. El petitorio. Lo puede subsanar el petitorio. O sea, ¿qué significa? Cuando te dice subsanar, significa que cuando te dice una operación, después tienes que presentar otro. Pero sí o sí, tienes que presentar la nomenclatura del procedimiento de selección y la firma de quien va a pegar. Todo lo demás lo puedes presentar después, o si te equivocaste, lo puedes subsanar. ¿Qué cosa es E? Las pruebas instrumentales pertinentes. ¿Qué cosa es E? La garantía. ¿Qué cosa es E? La copia simple de la promesa de concurso cuando presentaste el concurso. ¿No presentaste el concurso? ¿Ya? Sigamos. Transcurrir el plazo de subsanación sin que te verifique el tiempo o el recurso se considera como no presentado. Otra palabra, si en este tiempo no subsana, no presenta lo que te falta, no presentado. Acá no hay que tener un vista más, no hay. Es así, tajante. Sigamos. Ya. Garantía por interposición. Garantía puede ser a favor del goce o de puede ser a favor de la entidad o de tribunal. Depende de la cuantía. Si no está abajo, no está abajo para el goce. Equivale al 3% del valor estimado o valor de la entidad. Dice mil. ¿Por qué? Porque tú puedes haber comprado un sentimiento de protección correcta. ¿No? Pero es un solo procedimiento. Licitación pública número 1 es pero esa licitación tiene 10 años. No vas a pegar con toda la licitación, vas a pegar el aire que según tú no tuvo tiempo, ¿sabes? Por eso dice, de años. En ningún caso la garantía puede ser mayor a 300 límites vigente al interconecto de la porque hay que tener una interrupción. Sí, la garantía puede consistir en un depósito en la cuenta bancaria. La pueden depositar en la cuenta bancaria de la entidad o de los dos, o de un mal de la cuenta o de un problema. Pero este depósito consiste en el depósito o en el depósito de la cuenta. Porque cómo va a conectar que la oportunidad en tiempo. Entonces, si lo tienes que pagar, cuatro años, y nada en día que se tiene que crecer, el caso mínimo de vigencia de esta garantía, el caso mínimo de esta garantía, ante la entidad, 30 días de capital, ante el tribunal, si lo depositaste a la cuenta, para el resultado de la cuenta, debiendo ser renovada hasta que se coge la cuenta. Porque puede ser que pase el tiempo, si no se resuelve, una vez que se haya votado la cuenta, ahí se puede, pues, lo que viene, dependiendo de los resultados.
vamos a presentar una carta de alta, la que se la que se una carta de alta, porque se ha hecho una carta de alta de garantía. Y esta garantía es una garantía de 60 días, pero no la renovó, no se agotó la ley administrativa. Pero si usted ya se da cuenta de que tiene un problema, va. Pero si tiene que reportar, se va a traer. Trámite de recurso de apelación de identidad. No se ve bien. Trámite de recurso de apelación ante la entidad. El acto impugnado, porque algún acto tienes que impugnar, se presenta a los 5 u 8 días después de que se ha otorgado la buena pro o que se ha conocido el acto. Este recurso de apelación hay que registrarlo en el SEASE. En 2 días, estamos hablando de cuando apelas a la entidad, la entidad en el plazo de 2 días hábiles corre traslado a los postores que tengan interés directo en la resolución del recurso, no necesariamente al postor que ha impugnado, sino a todos. Estos a quienes se les ha corrido traslado tienen 3 días hábiles para responder. Si en 3 días hábiles no respondes, lo que respondas el 4º día ya no sirve. También hay uso de la palabra. Ese uso de la palabra, o sea, cuando dice uso es hablar. O sea, una reunión se habla. Porque capaz en papeles no defiendes bien, pero en uso de palabra lo puedes defender bien, ¿cierto? Son en 2 días hábiles, de culminado el plazo para la absolución. Pero fíjate, cuando dice que la entidad tiene 10 días hábiles, no es desde el principio, es desde que ya cuenta con todo, ¿no? Ahí tiene los famosos 10 días hábiles para resolver. ¿Cuál puede ser el resultado de esa apelación? Puede ser de negatoria ficta. De negatoria ficta es que te dicen que no, pero no se pronuncia. Ese es de negatoria ficta. O sea, no hay un documento donde dice no procede. No se manifiesta, por eso se llama de negatoria ficta. Infundado. ¿Qué significa infundado? Que lo que tú impugnaste no tiene razón. El acto se queda igualito, no cambia para nada. Fundado. Que sí, lo que tú dijiste es válido. Entonces, ese acto está mal, lo revocamos, ¿cierto? Improcedente, ya hemos visto que es improcedente, ¿no es cierto? Nulidad. Nulidad significa de que esa falla, esa deficiencia en la que del acto impugnado va a generar nulidad del procedimiento. Nulidad, porque podría ser lo que tú habías convocado como nulidad del procedimiento, como con deficiencias que no están a favor de la actitud. No se conectó en la reforma del contrato, con el movimiento, los mismos ocultos, es obligatorio para los procesamientos. ¿Por qué? Porque los mismos ocultos se permiten ver las deficiencias que son tomadas. Es obligatorio. ¿Qué tal si no lo hicieron? ¿Por qué? Porque si quería arreglar un poquito de sus miedos, ¿quién es igual que para los procesamientos? Cuando se apega a un proceso, el tribunal denuncia todo, todo. Y se da cuenta. O el portón que arregló también dice, ah, es la cápsula de piso común, lo considera por un piso común. ¿Qué tendría que hacer? ¿Seguir? No. Mirar el procedimiento, lo retrotraes a la etapa donde tienes que arreglar eso. ¿No es cierto? Entonces, eso partiría de cero, que tienes que arreglar las bases, todo, y lo vuelves a hacer.
En eso también puede derivar en una nulidad del procedimiento, pero eso no significa que porque tú lo declaras nulo, ya nunca más lo va a regresar. Por eso no, como nulidad, y dice, ¡ay, lo dejo! No, la solución, o como te dije, es una herramienta para salir a la misma evidencia y continuar. Trámite de recurso de apelación ante el tribunal. Igual, lo mismo, ¿no? El acto impugnado es a los 5 u 8 días hábiles de haberse otorgado la buena pro de conocido el acto, igual, así sea ante el tribunal, igual las apelaciones tienen que estar registradas en el SEACE, ¿ya? De la misma forma, el tribunal corre traslado a los postores, al impugnante, a la entidad, a todos los que están inmersos en este acto impugnado, y todos aquellos a los que se les ha corrido traslado, les otorgan sí o sí un plazo de 3 días hábiles para que respondan. Si no responde, el tribunal agarra y resuelve con la información que tenga, porque no te va a volver a pedir otra vez. O sea, tú no presentas, no presentas, pues. Va a resolver con lo que tenga, ¿no? Luego, de la misma forma, una vez que el tribunal cuenta con toda esa con esa información, no el tribunal, mejor dicho, el OCE, cuenta con esa información, se lo traslada a la sala, a quienes van a resolver el caso, a quienes van a resolver el recurso de apelación en el plazo de 2 días. La sala, en el plazo de 5 días hábiles o ampliable hasta 10, no puede ser a más, pide información adicional. Pero eso no tiene nada que ver con la otra información que te piden en 3 días. Nada que ver. Ya es independiente. Te pide. Como que no te puede pedir porque tu papá se da cuenta con todo, ¿no? Pero si no tiene todo, te pide información adicional, pero ellos deciden qué información te van a pedir. Tal, 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 puntual. Y también se genera una audiencia pública. No sé si has visto en internet audiencias públicas. Ya. Sí, todas las audiencias públicas del Tribunal de Contrataciones del Estado están, ya se encuentran, sí, en internet. Igual, si no la presentas, pierdes, pues. Porque qué tal si esa información adicional te va a favorecer, ¿no? Pero si no presentas, ya pierdes, ¿no? Entonces también se genera la famosa audiencia pública, pero lo están haciendo, todas las audiencias son virtuales, por si acaso, sí, son virtuales. Una vez que ya te han pedido información adicional, has cumplido con la entrega de la información adicional, se ha generado la audiencia pública, porque ahí te dan tiempo, 10 minutos a cada uno para que exponga, a la entidad, al impugnante y a los que deseen participar, ¿ya? Porque tú tienes que avisar que vas a participar, porque si tú no comunicas por escrito que vas a participar, no puedes participar, así quieras, no puedes, tienes que avisar, porque ellos tienen que programar todo eso, ¿ya? En 5 días hábiles, la sala resuelve, ¿ya? Y emite una resolución y la notifica, ¿ya? ¿Cuál es el contenido que debe tener, el contenido mínimo o el contenido mejor dicho, que debe tener la resolución tanto de la entidad como del tribunal? ¿Ya? Debe indicar los antecedentes del procedimiento en que se desarrolla la resolución. Está todo, toda la historia. En tal fecha se llevó a cabo, cómo fue el procedimiento, se dio la buena prueba en tal fecha, se presentaron 20 postores, de los cuales se admitieron 60, pero los antecedentes tienen que estar en la resolución. De tal forma que cuando tú lees la resolución ya te enteras de todo, ¿ya? A eso se refiere con los antecedentes. La determinación de los puntos controvertidos. Cuando dicen puntos controvertidos, ¿qué cosa es lo que te va a discutir? Definido según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación, al acto correo importante el traslado de
El análisis de cada uno de los puntos operativos. Pueden haber 20 puntos operativos. El análisis del tribunal por la identidad de cada punto operativo. El pronunciamiento respecto de los extremos del territorio de la apelación y de la absolución de los demás intervinientes en el procedimiento conforme a los puntos operativos. En otras palabras, la resolución firmada todo desde que convoqué. Me pasé traslado a Juan Pérez. Juan Pérez no me recogió. Me pasé traslado a Federico Lopalotti. Federico Lopalotti atendió el traslado, dijo esto, dijo ya. ¿Cómo tienes que narrar? Todo, hasta lo mismo. Eso debe contener la respuesta. No solamente se realizaron los puntos y se llega a la siguiente conclusión. Todo. Sigamos. ¿Perdón? ¿Alguno podría decir que se anule la resolución? ¿Puede apelar? ¿Qué dice lo que yo he visto? O sea, he visto, me refiero que he leído. Sí, porque yo leo bastante lo que son resoluciones, eso te ayuda un montón. Porque eso es jurisprudencia que te ayuda a resolver casos parecidos, no iguales, pero parecidos. Criterios. Alcance de la resolución. ¿Ya? Alcance de la resolución, el resultado es, no es contenido, sino el resultado. Lo que era imputado. ¿Ya? ¿Cómo le llama? Queda tal cual era. Juntado. Tenía razón. Análisis de fondo. Análisis de fondo significa que el mismo tribunal en este momento resuelve al mismo por parte del ordenador. Ya no se le pasa a nadie. El mismo tribunal hace un análisis de fondo y dice que el lector lo ha ordenado a Juan Pérez. Tiene que necesitar a Juan Pérez. Eso es el análisis de fondo. Y procedente, porque por las causales establecidas en el artículo 123 de la ley, yo no sé si nulidad, que puede acarrear nulidad porque está contravenido la normativa, ¿no? Y esas causales de nulidad en el procedimiento también lo conocen en el artículo. Se verifica si fue nulidad conforme al artículo 44 de la ley. Precisar la etapa para respetar. La tienen que retrotraer a la etapa donde está la etapa, donde se produjo la deficiencia. Y también puede declararse que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo. Ya, esos serían los alcances de la resolución. ¿En qué momento? Yo me quedo con la garantía y con el acuerdo de voluntades. La garantía se presenta al cumplimiento de los modos de la garantía de trabajo o de entidad o de tribunal. La garantía se entiende que es lo que puede presentar para que resuelva el problema. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta una garantía? Porque imagínate, si no se entiende la garantía, ¿cuándo se devuelve el dinero? ¿Cuándo se devuelve el dinero? Se sabe que hay un punto que no cobra, ¿no? Ya hay una cuando el recurso se ha declarado fundado, todo por mal. Porque podría ser que fuera, ¿cómo se llama? Abogado, que haya dicho 5 puntos puntuales, pero de las 5, 3 tienen la razón y 2 son. O parcial o total, que va a tener que ser un garantía. Cuando se declare la nulidad,
del procedimiento de selección, como el total, también de la. Cuando se pronuncian sobre el fondo del asunto, también de la. Con posterioridad a la interposición relativa a la apelación, sobre el mismo impedimento para contratar con el Estado, también de la. Porque fue apelante, pero a los dos días, penalizar, no lo pasó, ya no pueden proceder, tienen que volver a estar. Operen la generatoria fija con normas autónomas que implican la reproducción de los datos de empleados. La ciencia de la red implica que no lo voy a resolver, pero es fija porque no, no se conoce en el plazo, pero es un país que no tiene nunca la política. Conclusiones. Conclusiones del recurso de apelación. Las discrepancias que surjan entre la entidad y los participantes del foro en un procedimiento solamente pueden dar lugar a la interpretación del recurso de apelación. No hay otra cosa. No voy a denunciar la política. Para la interposición del recurso de apelación se refiere a la interpretación de la política. La entidad convocante o el tribunal convocativo de Estado podrán ser los competentes para la coordinación de la entidad. El plazo de interposición es de 5 de enero de. El recurso puede ser presentado, impugnado, y procedente o puedo dejar una unidad de procedimiento. No la unidad de la unidad de procedimiento. Porque por mi elección, también me dice que está metiendo la única forma de dejarlo de que haga un documento de la ley de la que ha producido. Y eso sería todo. Tenemos tiempo para tener una respuesta. Un procedimiento de selección política. Solamente se puede apelar después de conocer a la buena fe, dependiendo del tipo de procedimiento que se plantea. Continúa. Así es. Cuando se apela a un procedimiento de selección, se congela hasta que se dé el resultado. Pero como tú dices, muy buena tu pregunta, no conozco mucho procedimiento de selección por IPE, pero de ese procedimiento que tiene 5 IPE, solamente se apeló uno de ellos. Los otros cuatro continúan con sus plazos para el funcionamiento normal. El procedimiento de selección no se apela, solo se deja el IPE de ese procedimiento. Nada más. ¿En qué más has anotado para cambiar de plazo? Cuando terminamos, tenemos tiempo. Aprovecha que estás solo. Para que te empates de conocimientos. Y me doy cuenta que te gusta bastante, ¿no? Porque tú eres el que más te gusta. Si te dedicas a esto, tengo por seguro que te doy un bien. Pero aquí. Y ahora ya lo siento que me siento. No, te explico. En la normativa es más que todo por el tema de eficiencia, el principio de eficiencia y eficaz. ¿Por qué? Por lo siguiente, tampoco tú puedes sacar un procedimiento de selección por aire si son cosas diferentes.
procedimientos de gestión por área. Voy a convocar ítem 1, televisores, ítem 2, uniformes. No hay relación, ¿cierto? A ver. Pero sí, efectivamente, cada área es independiente. Porque yo no puedo presentar a la ítem 1, tengo que presentar a 3, o si quiero solamente la presentar a 1. Pero para poder sacar un procedimiento por ítems, tienen que guardar relación. ¿Qué puedo sacar por ahí? Pantalones, uniformes de lana, ítem 2, uniformes de lana, ítem 3, chaleco, ítem 4, calzado, o sea, tienen que guardar a ese tipo de relación. O puedo también por ahí, cierro. De los lugares, de 5 lugares, de 8 lugares, pintura, claro, que la pintura está por más, pero supongamos que no tiene más tiempo. Cada año, el de ellos tiene que guardar relación. Y si guarda relación, yo puedo sacarlo por ahí. ¿Por qué lo saco por ahí? Porque es un proyecto que no tiene. Y el curso humano, porque si yo 10 procedimientos de intervención, 10 comités, 3 personas cada comité, titulares, 3 frentes, 6 por 10, 60 tiempo, bases, ¿me entienden? Entonces, pero si puedo sacarlo uno solo, además, eso no tiene nada. Porque son independientes. No tiene por qué molestar. ¿Cuánto se manejaría si lo saco por papel? ¿Qué cosa es papel? Cuando me piden 5 cosas, y estas 5 cosas las meten en una bolsa, y uno solo me tiene que dar las 5 cosas. Si uno de ellos, perdón, si los tutores de esas 5 cosas que no eran un paquete, la que tuvo una sola bolsa, no es un paquete, es una maleta, si los tutores de esos 5, de esas 5 cosas, una de ellas no me puede dar, se cae, queda desierta. Entonces, tú tienes que ver en qué momento te conviene con paquete. ¿Cuándo conviene con paquete? Cuando tienen más afinidad las cosas. O sea, mucho más relación que cuando los hago lo mismo. De una de ellas depende de la otra. Ahí lo pueden practicar. Pero para poder sacar un procedimiento de selección con paquete, tiene que haber un informe técnico. Así no van a necesitar con paquete. Hay que sustentar por qué y lo sacan por paquete. ¿Quién sustenta? O sustenta el área usuaria o sustenta el OE. El área usuaria porque sale su necesidad. O el OE porque hace indagación de mercado y indagación de mercado. No solamente la declaración sirve para saber cuándo, con cuánto voy a tener un proceso, sino también sirve, como siempre les digo, para saber si hay proveedores que me puedan atender, si hay más de uno, si hay más de una marca, si existe lo que yo quiero, si lo tengo que empaquetar, o lo tengo que mandar por alguien. Entonces, para todo eso te sirve la declaración de mercado. Ahora, yo no veo que un procedimiento de protección por aire sea complicado, o sea, el año sale menos que reclamar. Porque son ítems independientes, imagínate, a pero el ítem 1, del 2 al 4, normal, no se necesita, no se detiene todo, solo el ítem. Solo que cada ítem está narrado a la nomenclatura, nada más, pero son independientes. En cambio, con paquetes, todo, uno solo. Yo creo que eso le responde, porque el político. Me juro, todavía estoy feliz porque rápido lo va a presentar. Yo quiero que saque cuánto va a presentar y tiene que no. Ah, yo creo que quiero por papel. Porque puede ser que ese tenga 1 o 2, pero no tenga 3 o 4. No puede. Lo limitas. Entonces será papel. Porque ítem, más que lejos, es independiente. Es como decir, tengo que comprar 20 cosas, un solo proceso está por todo. Pero la ley dice que si es por ítem o por papel, tiene que borrar relación. Nada más eso. Pero sí que simplifica.
significa bastante. No nos vamos a dar todo. Pero eso sí, cada ítem tiene que esperar cuando lo tenemos nosotros un tiempo. Cada ítem tiene que esperar. Pero cuando es por paquete, no. Porque, mira, por paquete, con tres cosas. Una cuesta menor a otra. La segunda cuesta mayor a otra. Pero suman. ¿Perdón? No, semáforos, si tú has escuchado el término contra semáforos, no es porque ven el semáforo, sino que ellos trabajan con el semáforo. Rojo, como un semáforo, rojo anda verde, ¿no? Me parece, no me parece, que el semáforo, por ejemplo, le da el color a la entidad o al proveedor. Rojo. El libro es cuando este proveedor es incumple con la entrega de los bienes, como la realización de servicios. No es bueno un proveedor confiable, ahí es con el rojo. Y la entidad también está en rojo cuando no es un pagador, porque la entidad tiene que hacer pagarte y el proveedor abastecerte. Entonces ahí es donde entran a tallar los colores. Entonces, de los colores. Si no me equivoco, el mejor color creo que es el verde, ¿no? Significa que es excelente para la otra entidad, excelente color. Ama intermedio, rojo y ama. Entonces, cuando tú buscas la ficha, ves el semáforo. Tú querrías comprarle a uno que tiene el semáforo o rojo. No, bueno, usted que no me va a vender. ¿Tú querrías venderle a la entidad que tiene el semáforo rojo? Venderle, no, porque no me va. Así. Eso es lo que funciona en el grupo. Eso lo hablamos hace poco años. Porque hasta cuando se va a hablar del campo. Es una contratación de parecido, solo que en personalísimos entran a las universidades. No es investigación, es tecnológico, es científico. Sí, científico, ajá. Una diferencia siempre hay. En personalísimos entran lo que son profesionales que deben dominar el tema como ellos deben haber un poco. Por eso es personalismo, o sea, tú quieres que esa persona por algo, tú quieres que esa persona, artista también. Tú podrías, por ejemplo, trabajar con personalismo de artista, no sé, qué entidad de la pintura podría ser, ¿no? El negocio para trabajar con un ministerio de arte, mira, por ejemplo, ¿cómo es que en caso de presentación de estudio de arte, para la fina? Pero no, 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 pero el personalismo no es abierto. Pero el otro científico no es lo mismo. Porque tiene sus servicios para hacer cosas de ciencia. Tiene sus servicios para hacer cosas de ciencia. El personalismo es la persona. La persona es un científico que es un artista. Lo otro no, lo otro es que voy a proveer de bienes y servicios para el medio. No sé si se entiende.
O sea, el fin casi parecido, el fin. Sí se hace en contrataciones internacionales, pero eso tiene su procedimiento. Ya no te puedo decir cómo es porque ya sale de la normativa. Ya no tiene que ver nada con la ley 1525, estamos en favor de la ley. El titular de la entidad ya lo ve como su órgano legal. Pero para poder hacer una contratación internacional, tiene que demostrar una viajada en Perú. ¿En qué caso es una contratación internacional? Si no te encuentras. Sí, también puedes contratar un presidente. Porque necesitas. Yo creo que, estoy segura, pero en Perú, ¿cómo promociona toda la universidad que tiene Perú? ¿Solo en Perú? Entonces, de hecho, que hay contrataciones. Depende mucho del giro de la entidad. También el salud, el mismo, principalmente, todos los hombres en Perú. No solamente es equipamiento, equipamiento para el centro de salud, para el salud. Simplemente todo el equipamiento lo tenemos. El sistema de compra. La compra que se hace la vida cuando no hay más, lo tienes que comprar fuera. Porque imagínate, si no hay el Perú, que se mueran todos. No, tienes que comprar fuera de todas maneras que se mueren más. Yo no creo que el Perú a los dos es imposible. No, estamos hablando de acuerdo máximo. Está hablando de acuerdo máximo. Todas las instituciones se tienen garantía. No, lo que te quiero decir es lo siguiente, de que cuando tiene que llegar un requerimiento, lo primero que tú tienes que hacer es si ese requerimiento está en acuerdo marco o está en el estado de límites comunes. Si no está en ninguno de los dos, hacemos un requerimiento clásico, requerimiento de función. Dependiendo de la partida y del objeto de la obra. Pero si supongamos ese bien, ese requerimiento que está en la plataforma de acuerdo que está en Perú Compra, y tú haces tu cotización o te metes la cartilla, y te das cuenta de que está 100 soles, pero se te ocurrió cotizar fuera a otro. El mismo bien con las mismas características de estar 50 soles. Tú puedes pedirle a Perú Compras de que te autorice a realizar la compra fuera de la forma. Pero tienes que llenar un anexo, un formato, tienes que apuntar los requisitos que te piden de formato. Y uno de esos requisitos es la ficha producto de este bien, o sea, tienes que sacar la ficha de la plataforma de acuerdo de Perú Compra con el precio, con todas sus características, y el que te cotice fuera del acuerdo te tiene que mandar también una ficha con usted. Eso, todo eso se lo mandamos a Perú Compra, ellos lo revisan todo y selectivamente el mismo producto con las mismas condiciones, no solamente los técnicos, sino las condiciones y a todas las mismas condiciones que tienen que ir que lo dice a comprar fuera de Perú Compra. Pero eso es un procedimiento que tiene plazos y todo eso.